cuando ustedes vengan a Nochistlán, Zacatecas, van a y quieran venir a ver esta reliquia viva, todavía que existe, de San Román Adame, les platico que, bueno, pues cuando viene uno por primera vez es un poco complicado dar con estos lugares. Hay que preguntarles a las personas de estos pueblos, la gente es muy amable y muy buena para atender a las personas. La gente de provincia en México es muy cálida, muy sensible a los que vienen. Vamos nosotros entrando a lo que es el río de Nochistlán, un río que pasa por el pueblo de Nochistlán, Zacatecas. Si ustedes ven, ahí está una casita de adobe. Y hay muchas casas todavía de adobes, muchas casas abandonadas, otras casas todavía habitadas en este pueblo de Veladores. Vamos aquí buscando, hemos preguntado cuál fue la casa donde San Román estuvo escondido. Ustedes se acuerdan que les platicaba que San Román Adame llegó aquí en el año de 1914 como señor cura de Nochistlán. Y pues Nochistlán tiene muchísimas comunidades. Una de esas comunidades es... Una de esas comunidades, pues es... A ver, aquí un señor nos quiere saludar. Buenas tardes. ¿Qué más? Dígame. Según ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Yo me llamo Adriana. Según platicaban mis papás, que era mi mamá, era originaria de aquí, que ese señor cura Román Adame celebró una misa allá donde le dije que era. Ahí celebró una misa. Sí. Pero entonces, según eso, lo aprendieron acá en otra casa. Y de aquí se ve la casa. Mire, venga para que se diga dónde está. A ver, vamos para allá. Bueno, pues ya nos salió un señor aquí, don Adrián, que nos quiere explicar dónde. Vamos a ver qué nos diga y ahorita vamos a ir para allá, ¿eh? Bueno, pues vamos a escuchar aquí a don Adrián que nos diga. Estamos en un pleno cerro. A ver, dígame, don Adrián. Sí. Dijo una misa. Ajá. Entonces de aquí fue a refugiarse y le ve aquella casa entre el poste. Vamos a ver la casa. Y de allí, en el poste, pero allá en el cerrito. Hasta allá arriba. Sí se ve una casa, ¿verdad? Sí. ¿La alcanza a ver? Ajá. Pero ahora es de material. Ya la hicieron de material. La hicieron de material. Y según bueno. Eso, allá vivía un señor, no sé si se llamaba José Mora o Crispín Mora, de los Moras. Ajá. Y allá fue a refugiarse y allá lo aprendía. Ah, bueno, pues vamos a ir para allá. Allá era donde ¿Y estaba. ¿Y por qué se vino a esconder aquí San Román? ¿No se sabe? ¿O estaba muy escondido el pueblo o por qué? Pues se cree que, yo creo que fueron con los tiempos de la Revolución. Así es. Fue en esos tiempos. Celebró la misa y... Y según decían, pero como le digo, todo esto, según las pláticas de las gentes grandes, que había un señor que lo entregó y fue cuando lo aprendieron. Así es. Bueno, pues vamos a seguir para allá. Mire, aquella es la casa. Vamos para allá ahorita. Acá celebró la misa. Ajá. Y de acá fue a refugiarse allá un señor que se llamaba José Ahí está Mora. El puente, ¿verdad? ¿Mm? Muy bien, vamos a ir para allá primero a ver la casa donde celebró la misa y luego vamos a ir a la otra casa. Allá. Pues le agradezco mucho lo que nos dice, vamos a ir para allá. Y como le digo, todo esto, según mi mamá era originaria de aquí. Ajá. Y si ese señor que era Román Adame, ese bautizó a mi papá. Él bautizó a tu papá. ¿En dónde lo bautizó? Aquí en Nochistlán. Ahí en Noches. Bueno, sí. Muchas gracias, ¿eh? Ándale, buenos sí. Días. Hasta luego, don Hasta Adrián. Luego. Bueno, pues seguimos en este camino de San Román Adame. Este fue uno de los mártires que más tiempo se tardaron en sacrificarlo, en asesinar a San Román Adame. San Román Adame era señor cura de Nochistlán. Si ustedes ven allá al fondo mío, hasta allá, lejos, se ve más o menos 6 kilómetros, se ve Nochistlán, Zacatecas, de donde venimos ahorita. Y estamos en una parte alta de lo que es el crucero de Veladores o el pueblo llamado de Veladores. Este lugar que ustedes conocen, este lugar que ustedes ven aquí abajo, allá abajo se ve la capilla de San Román, del pueblito de Veladores. Se dice que en una casa de por estos rumbos, hay que recordar que en aquellos tiempos, San Román Adame estuvo escondido en una casa de adobe. Las casas de adobe pues se caían, se destruían y no podrían estar en pie tanto tiempo. En uno de estos lugares, en este crucero de Nochistlán llamado de Veladores, fue tomado San Román Adame preso para ser llevado hasta Yagualica. Estamos hablando de alrededor de 30 kilómetros que ahorita los vamos a recorrer nosotros en auto, ¿no?
para cuando ustedes vengan a conocer el camino de San Román, nosotros vamos a continuar por este camino. Déjenles muestro dónde está la carretera para que ustedes cuando vengan no se me desubiquen. Cuando salgan de Nochistlán, solamente agarren camino a Yahualica y van a dar con ese lugar. Entonces, vamos a continuar con este camino que vemos aquí. Esta carretera nos lleva hasta Yahualica, Jalisco, y vamos para allá ahorita en este momento. Bueno, pues hemos hecho una parada. Ya salimos de Zacatecas, de la arquidiócesis de Guadalajara, del pueblo de Nochistlán, Zacatecas, y vamos rumbo a Yahualica. Todavía nos falta. Yahualica está atrás de aquellos cerros que ven allá ustedes. Entonces, ahorita hemos hecho una parada en un pueblo del municipio de Mexicacán, mi pueblo, Jalisco. Ya salimos de Zacatecas, volvemos a entrar a este estado de Jalisco y vamos a pararnos en un pueblo llamado Cañada de Islas, que está a ras de la carretera. Ese pueblo está aquí atrás, ahorita les voy a mostrar un poco. Tenemos allá el pueblito de San Felipe también, es otro pueblo. Y más atrás está el pueblo del Molino y más allá está otro pueblo que se llama Nangué del Refugio, Nangué de Viñas. Y nos vamos a parar en la ciudad de los mártires, así llamado, que es un complejo católico. Ahí ven ustedes Santuario de los Mártires, Templo de la Purísima, Via Crucis, Ermita de la Anunciación. Y luego dice al final algo muy, muy importante que me voy a acercar, que ustedes cuando vengan a recorrer todos estos pueblos, háganlo con calma, no se precipiten y corran, porque luego corremos y miren, al final de todo dice Camino de San Román. Si se fijan el letrero, van a encontrar este letrero viniendo de lo que es de Zacatecas o de Aguascalientes, de allá venimos, y yendo hacia Yahualica. Entonces, todos estos pueblos tienen mucha cultura religiosa. Ahorita vamos a... Nos hicimos una parada en la entrada de la ciudad de los mártires, que es un centro de convivio, es un centro de religiosidad, de encuentros, de reuniones. Aquí hay cada fin de semana y a veces toda la semana retiros y reuniones. Pronto les voy a hacer un video para que ustedes puedan venir aquí a esta ciudad de los mártires. Miren, ustedes ven ahí, dice un letrero: a ti Purísima Concepción en tu 150 aniversario, 150 aniversario de la declaración del dogma. Así dice ahí donde está esta corona. Y luego dice: bienvenidos a la ciudad de los mártires, tierra de la Purísima de Concepción, de Cristo Rey y de los santos mártires mexicanos. ¿Por qué hay esto aquí, en medio pareciera de la nada? Porque por este camino, ahorita les voy a enseñar a ustedes, este era el camino real. El camino real era antes como lo que hoy es la autopista, o sea, el camino real era el camino principal por donde una persona caminaba en yuntas, en mulas, en caballo, en carreta, en lo que fuera. Y una persona muy religiosa de estas tierras de Cañada de Islas y de Mexicacán, mandó a hacer este mural en Talavera. ¿Se acuerdan ustedes en el santuario cómo mandamos a hacer en Talavera las imágenes de los mártires? Pues yo me gusta que ustedes aprendan y a la gente le ayudemos a que crezca en su fe. Dice aquí: qué dicha sería ser mártir, dar mi sangre por mi parroquia. Eso dijo San Román Adame. Aquella frase que tenemos hasta el final la dijo San Román Adame. Ahorita nosotros ya recorrimos casi 20 kilómetros desde Veladores, que ustedes les mostré la imagen allá atrás, hasta este lugar. Más o menos son 20 kilómetros que San Román recorrió, pero amarrado a una mula. No crean que a San Román llegaron y los derechos humanos y lo subieron a un carro y lo protegieron. No. Dicen los que estuvieron presentes cuando fue apresado San Román que fue cerca de las 2 de la madrugada, más de 200 militares por el comandante y el coronel Quiñones lo tomaron preso en Veladores y se lo llevaron caminando rumbo a Yahualica. ¿Por qué hacían esto los militares? ¿Por qué no lo mataron ahí mismo en Nochistlán? Porque en Nochistlán lo querían, claro, si no son tontos. Si lo hubieran llevado a Nochistlán, lo hubiera rescatado la gente. Entonces, lo tomaron preso y lo iban a matar en Yahualica para que la gente de Yahualica se calmara y entendiera que no estaban haciendo bien. Si eran listos los militares, tenían mucho cuidado en lo que hacían. No eran tan buenos, pero tenían mucho cuidado. Miren, aquí vemos, si ustedes ven, ustedes está una pintura. Ven ustedes
a este hombre que es el coronel Quiñones. Ahí lo están viendo, ¿sí lo ven? Y luego de ahí ven ustedes a San Román subiéndose a un caballo. Hay que entender muy bien que estos 20 kilómetros desde Veladores hasta Cañada de Islas, el padre vino caminando en ropa interior. Como pueden ver ustedes, al padre está en ropa interior, no crean que venía con su alba. Lo sacaron de su casa a la edad de 69 años de edad. Y vean ustedes, lo que más me sorprende es ver todos los militares. Miren nomás cómo ven la fila hasta allá atrás. ¿Sí se fijan? Y se ve el camino real, que es este camino donde estamos nosotros. Allá arriba, en el mural, está el pueblito de Cañada de Islas, que era un pueblo muy pequeñito, muy pequeñito. Hoy es más grande Cañada de Islas y ustedes pueden ver el pueblito allá arriba. Entonces, lo que más me sorprende a mí es ver toda esa fila de militares. Miren nomás cómo estaba. Vamos a leer lo que nos dice este mural juntos. Dice: San Román Adame es aprendido en el área de Nochistlán, Zacatecas. Así es, en el pueblito de Veladores. Y lo llevan a pie y descalzo a Yahualica, Jalisco, para fusilarlo. Y al pasar por Cañada de Islas, es montado en el caballo por su precaria condición física. Abril de 1927, 19 de abril. Eso que estamos leyendo nosotros aquí del 19 de abril de 1927 sucedió aquí. San Román Adame es subido a ese caballo porque lo veían ya muy mal. Yo creo que dijeron: vamos a ayudarle a este hombre, porque si no, no va a llegar a Yahualica y nos van a regañar los jefes. Claro, si no eran tontos, ya les dije que no tenían una pizca de tontos. Lo hicieron a escondidas, lo hicieron a las 2 de la madrugada, fueron por San Román. San Román Adame a las 2 de la mañana lo tomaron preso y lo llevaron en la noche. No lo sacaron en el día, claro, si no eran tontos, les digo. Pero lo vieron tan mal al llegar a Cañada de Islas que dijeron: vamos a subirlo al caballo o no va a llegar este viejito hasta allá. 69 años de edad, imagínense, en ropa interior, en medio de la noche, en medio de la madrugada, en medio de humillaciones, amarrado de pies y manos, jalado por el caballo. Entonces, el martirio iba sucediendo poco a poco, ¿no? Ese odio tan terrible de las fuerzas militares hacia los clérigos que se quedaron en su comunidad. Porque muchos no se quedaron, pero San Román sí. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a Yahualica, vamos a llegar a un lugar muy duro donde San Román va a sufrir mucho y donde va a dar su vida por Cristo. Acompáñenme. Espero que vengan, espero que se den tiempo para venir a estas tierras y disfrutar el camino de San Román Adame. Vamos a Yahualica. Bueno, pues seguimos en este paseo hermoso del camino de San Román Adame. Quiero platicarles que hicimos una parada aquí en mi pueblo. Esta carretera, estamos nosotros parados en el crucero de Mixtecacán, mi pueblo donde yo nací. Quiero invitarlos a que cuando vengan a este camino, en medio de Nochistlán y Yahualica, se encuentra mi pueblo, Mixtecacán. Cuando ustedes pasen por este rumbo, van a encontrar este arco que ven ustedes aquí, que está atrás de mí, que dice: bienvenidos a Mixtecacán. Y algo que ustedes ven aquí atrás de mí, en medio de mi cabeza, ven ustedes ahí un barquillo con una nieve y ven ustedes una paleta. Mi pueblo se distingue por ser la cuna de los helados en México. Desde hace más de 80 años, mi pueblo no creció casi en habitantes porque todos mis paisanos, no todos, pero sí muchos, familiares míos de padre y madre y muchos que no son mis familiares, pero que nacimos en este pueblo, salieron de mi pueblo a trabajar en la producción de helados en todo el país. Gracias a eso, los helados que se comen en Mixtecacán son de los mejores que se van a encontrar, yo creo que en el mundo. Así que cuando vengan, se paran a la mitad del camino. Aquí está a 4 kilómetros mi pueblo, muy cerca. Van a encontrar paleterías, por lo menos yo conozco 4 paleterías en mi pueblo. Todas tienen helados muy buenos y muy baratos. Porque a eso se dedican, mi pueblo a eso se dedica. Así que cuando vengan ustedes les voy a platicar. Ahorita nosotros venimos de Nochistlán y vamos para allá. Para allá es Yahualica, Jalisco. Estamos hablando de 15 kilómetros. Y si ustedes vienen del lado opuesto, del lado de Nochistlán, del lado de Nochistlán o Teocaltiche, Nochistlán está
más o menos a 13 kilómetros. Teocaltiche está a 39 y más o menos como a unos 80, 75, 80 Aguascalientes. Así que se paran ustedes aquí a la mitad, ven este arco y dicen, de aquí es el padre Arturo y nos invitó a las paletas. Vienen, se comen una paleta y dicen, nos mandó el padre Arturo, venimos a ver el Camino de San Román y algo muy importante. En mi pueblo está el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, primer santuario dedicado en toda América Latina al Sagrado Corazón de Jesús como devoción oficial, aprobada por la Iglesia desde el siglo XVII, por Santa Margarita María Alacón. Bienvenidos todos ustedes a mi pueblo, vámonos, voy a entrar a comerme un helado y luego les seguimos con San Román, ¿eh? Después vamos a Yahualica. Acompáñenme, vamos a comernos un helado, un agua fresca, una nieve, muy barata y muy sabrosa. Bueno, pues ya llegamos aquí a Mesticacán, mi pueblo. Quiero mostrarles que estamos en el Zócalo de mi pueblo. Un pueblo muy chiquito, uno de los 125 municipios de Jalisco. Allá atrás está la parroquia de San Nicolás Tolentino, donde celebré mi primera misa. Y estamos aquí en las famosas letras que todos los pueblos ponen, Mexticacán. Les invito, hermanos, a cuando pasen a ver a San Román, en medio de Nochislán y Yahualica, está Mesticacán, un pueblo que se distingue por ser gente muy religiosa, muy cálida y sobre todo por hacer las mejores paletas del mundo. Tienen chocolate adentro y cajeta. Y también me acabo de tomar un agua fresca para este calor que está haciendo. Los invito a venir a mi pueblo, aquí hay 4 o 5 paleterías. Es poquito lo que los habitantes que viven, pero somos muy enamorados del Sagrado Corazón de Jesús. Siempre que vengo, voy a visitar al Sagrado Corazón de Jesús. Ahorita voy para allá, un santuario que está a 4 kilómetros aquí de nosotros. Cuídense mucho y nos vemos. Y luego nos vamos a Yahualica a ver a San Román Adame. Bueno, pues con la ayuda de Dios y después de algo de tiempo de manejar, hemos llegado a Yahualica. Yahualica está en una parte honda de unas peñas de cantera. Yahualica es una tierra donde hay unas grandes minas y cerros de mucha cantera, sobre todo de color rosita, muy hermosa esta cantera. Voy a mostrarles, con la ayuda de Dios, la entrada de este lado. Cuando uno viene de Aguascalientes o de Zacatecas a Yahualica, se van a encontrar ustedes con este arco. Este arco nos recuerda la antigua arquería que tenía la parroquia de San Miguel Arcángel, la parroquia que vamos a ver ahorita, que es muy bella, no es tan antigua. Antes hubo otra muy antigua y vamos a recordar este arco que parece gótico, tiene varios significados. Allí está, dice, un pueblo unido por siempre es soberano. Yahualica tuvo, en esta región es muy conocido Agustín Yáñez, un poeta y también gobernador del estado de Jalisco, junto con otro gobernador que fue González Gallo. Y Agustín Yáñez hizo un libro llamado Al filo del agua. Y él narra, al principio de Al filo del agua, que siempre que veía a su pueblo se encontraba con mujeres enlutadas. Estas dos mujeres que ustedes ven en cantera negra, miren nomás, qué bien hechas están. A mí me sorprende el escultor, la cara que hizo de esta señora. Parece de a de veras, mírenla nomás, qué hermosa. Con cantera negra o piedra negra y sus manos en cantera rosa, igual que su rostro. Es una obra de arte. Cuando quieran una imagen en cantera, así como las que pusimos en el santuario, en este lugar las hicieron. Y luego tenemos a esta otra mujer, más jovencita, pero también con rasgos de mucha tristeza, igual que la otra. Habla de las mujeres enlutadas, Agustín Yáñez. Bueno, pues no venimos a hablar del arte de Yahualica porque nos tardaríamos muchísimo. Es un pueblo muy, muy hermoso, de gente muy amable y muy cálida, la verdad que sí. Quiero decirles que con la ayuda de Dios les voy a mostrar la parte de arriba desde Yahualica. Estamos en la mera entrada. Claro, la entrada principal de Yahualica también está del otro lado, viniendo de Guadalajara. Si ustedes vienen de Guadalajara, más o menos se van a hacer unas 2 horas o 2 horas y media desde Guadalajara hasta aquí y más o menos como unas 3 horas desde Aguascalientes. Para que ustedes se ubiquen, Yahualica está en medio de esos dos lugares y es un pueblo muy hermoso. Yo les invito a venir cuando puedan a visitar a San Román y también cuando ustedes puedan a venir a ver esta tierra llamada Yahualica.
mucha cantera rosa hay en este lugar. Hemos llegado a Yahualica. Que Dios me los bendiga. Vamos a ver el lugar donde estuvo preso San Román. A él lo trajeron por todo este camino. Claro, el camino real, que no era precisamente el que hoy tenemos como carretera. Él venía arriba de un caballo de Cañada de Islas para acá. De Cañada de Islas hacia Nochistlán, más o menos unos 20 kilómetros a pie. Los últimos 10 de Cañada de Islas aquí en un caballo, porque estaba muy débil ya San Román Adame. Bueno, pues les agradezco mucho que sigan este video, no se lo pierdan, vamos a llegar a una parte muy hermosa y también estos videos ilustran. Yo lo que quiero es que ustedes amen a los mártires, los conozcan, los amen y los quieran mucho. Fíjense que a veces los católicos no sabemos la riqueza que tenemos tan grande y andamos preguntando, viendo cosas que no y teniendo tanto por aprender y tanto por visitar. Yo les invito que cuando ustedes puedan, vengan a visitar a San Román. No solamente voy a hacer un video de él, voy a hacer un video de los 25 mártires, si Dios me presta vida y si me doy tiempo, para que estén al pendiente. Cuídense mucho, que Dios me los acompañe y los bendiga. Vamos para abajo a Yahualica. Bueno, pues vamos bajando al pueblo de Yahualica, Jalisco. Cuando ustedes vengan, van a encontrarse con todo esto. Yo no voy deteniendo el celular para que no estén preocupados que porque el padre va grabando y manejando. Vamos llegando a Yahualica. Como pueden ver ustedes, es una bajadita muy prolongada, pero muy hermosa. Este pueblo de Yahualica es muy pintoresco y sobre todo algo que lo distingue mucho, aparte de la producción del chile, es también la cantera rosa. Vamos a encontrar muchas casas forradas de cantera rosa. Y es un pueblo, aparte, muy católico. De hecho, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez es originario de este pueblo, al igual que el señor obispo de Campeche, don Francisco González, y también algún obispo que yo recuerdo que era de aquí, el señor Quesada, que ahora fue obispo de lo que es Aguascalientes, ¿no? Entonces, vamos viendo aquí y estamos viendo ahí al fondo, si ustedes la ven, está la parroquia de San Miguel Arcángel, una parroquia muy, muy impresionante que ahorita vamos a llegar a verla. Vamos a bajar por una de estas callecitas, sus calles pues son muy, muy angostitas, muy pequeñitas, pero es muy pintoresco Yahualica, bien pudiera ser un pueblo mágico, aparte de la gente que es muy cálida, muy buena y aparte se come demasiado bien en estos pueblos. Pero venimos a ver a San Román, padre, no venimos a comer, claro que no. Bueno, allá al fondo, hasta arriba, ustedes van a ver a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Hace algunos años se dice que ahí una imagen de cantera arrojó agua por los ojos, parecería que la Virgen lloró. Algunos afirman que sí, otros que no. La iglesia oficialmente no ha dicho que no, tampoco ha dicho que sí. Entonces se deja así como a la religiosidad del pueblo, ¿no? El pueblo que humilde, que cree, que confía en que Nuestra Madre Santísima es la que ha dado una manera de llorar por todos los pecados nuestros. Bueno, algunos de ustedes que están viendo estos videos son de estos rumbos. No me van a dejar mentir que están orgullosos de ser de Yahualica o de estos pueblos. Yo de niño crecí muy cerca de aquí, pues bueno, casi cada 3-4 días veníamos a Yahualica a comprar algo porque pues es más grande que mi pueblo. Vamos a ver ahorita en este lugar la parroquia de San Miguel Arcángel, que se ve muy hermosa. Yo les recomiendo que cuando vengan ustedes
Miren nomás, la parroquia de San Miguel Arcángel. Bueno, pues vamos a detenernos ahorita, porque ahorita voy a bajar a grabar lo que es el lugar donde San Román dio su vida. Hemos llegado al mercado, cuando vengan aquí hay que comer, miren, aquí les recomiendo. ¿Dónde, padre? Pues ya usted le busca. Cuídense mucho, los dejo porque ya me voy a estacionar por aquí. Bueno, pues gracias a Dios hemos llegado a Yahualica, este lugar muy hermoso también. Estamos caminando por la parte de enfrente de la presidencia municipal. Acá atrás está el mercado. Miren, quiero, cuando ustedes vengan y digan, ¿dónde vamos a comer? Bueno, pues ahí está el mercado y ahí hay todo tipo de comidas. Este pueblo, como tiene una gran riqueza de piedra, cantera rosa, principalmente rosa, también hay otra más como oscurita, como grisácea, pues todo es cantera, ¿no? Entonces, miren, como pueden ver ustedes, estamos delante de la presidencia municipal, que es, pues, muy hermosa, de pura cantera toda ella, fachada. Todo es cantera, ¿no? La gente no se pone cantera aquí en la cara porque no se puede, pero la cantera es muy barata, muy hermosa, y han aprendido a trabajarla de manera muy bella. Esta plaza municipal, o plaza de armas, o zócalo, como ustedes lo conozcan, también es muy bello. Tiene arcos de ese lado, tiene arcos de ese lado y tiene arcos en este lado también. Lo único que no tiene arcos es la iglesia, ¿no?, que está al fondo, la iglesia de San Miguel Arcángel. Ahí tenemos a González Gallo, un gobernador del estado de Jalisco, de este pueblo, que hizo mucho por este pueblo y por el estado. Y tenemos ahí un chile. Fíjense que Yahualica se distingue por ser productora de chile de árbol de muy buena calidad. También cuando vengan coman chile. Pero bueno, otro día les hago un recorrido de Yahualica, porque tiene muchas cosas que ver y que contarles. Lo que quiero platicarles es que de entre el 19 y 21 de abril, no se sabe exactamente a qué horas, pero se dice que muy temprano, llegó el ejército del coronel Quiñones a este lugar con el sacerdote Román Adame Rosales, señor cura de la parroquia de Nochistlán, Zacatecas, de San Francisco de Asís de Nochistlán. Y cuando llegaron a este lugar, bueno, pues la gente de Yahualica no sabía qué pasaba. De hecho, en esos tiempos la gente tenía más miedo que ganas de estar en la calle. Muchos, muy católicos, como es este pueblo de Yahualica, prefirieron resguardarse, tenían miedo porque, fíjense que me platican las personas de estos rumbos que a veces las personas humildes, cuando llegaban los federales o los militares, tenían miedo porque les saqueaban todo. Pero llegaban los cristeros y también saqueaban, ¿no? ¿Por qué saqueaban? Porque en este lugar, pues ellos tenían hambre. Entonces tenían que alimentar al ejército de un bando o de otro. Entonces lo que causaba era que ocupaban maíz, que ocupaban frijol, que ocupaban animales y también se llevaban a veces las mujeres. Entonces, muchas personas de estos tiempos lo que no querían era que llegara ninguno de los dos. Entonces, cuando llega el ejército, más de 200 militares comandados por el coronel Quiñones a Yahualica, con un hombre anciano vestido en paños menores, porque lo fueron y lo aprendieron a las 2 de la madrugada, no crean que llegaron por él, lo agarraron en la madrugada, más o menos como a las 2, en medio de la nada. Ese pueblo de veladores muy escondido, y de ahí se lo trajeron, ya les platiqué yo, primero caminando casi 20 kilómetros hasta Cañada de Islas, y de Cañada de Islas a Yahualica, arriba de un caballo, porque el pobre ya estaba muy débil. Y cuando llegaron, esta parroquia de San Miguel Arcángel, pues estaba todavía en construcción. Hay que recordar que antes de ella hubo otra iglesia muy antigua, muy hermosa, dedicada a San Miguel Arcángel. Y dice la tradición y las personas de ese tiempo, pues cuando llegan con un hombre mayor de 60 años, preso, amarrado, rodeado de 200 militares, ¿qué hace la gente? Pues le da miedo. La gente no sabía que era el señor cura Román Adame, no había teléfonos, no había mensajes de texto, no había telegramas, no había nada. Entonces, pues no sabían que era un sacerdote. De hecho, ellos pensaban que era un reo de muerte o que era una persona que había cometido algún delito. ¿Cuál era el delito de San Román Adame? Ninguno. Ser sacerdote y haberse quedado con su pueblo. Dicen los estudiosos que cuando llegó a este lugar,
el coronel Quiñones, con la persona de San Román Adame, en ese tiempo solamente sacerdote, aquí, delante de nosotros, ahorita vamos a ver esta fachada todavía muy antigua, de lo que era el Hospital de la Limpia Concepción, o de la Inmaculada Concepción. Ahí está una fachada que dice fundada en 1661. Estamos hablando de más o menos del siglo XVII. Estas reliquias todavía quedan, algunas, si ustedes ven esta casa y ven esta otra, todavía tiene un labrado muy antiguo. No es tan pulido como la cantera que tenemos hoy en día. Bueno, dicen los estudiosos que llegó aquí San Román Adame, tomado por el coronel Quiñones, y en una de estas columnas de lo que era el hospital, aquí fue amarrado San Román Adame, ¿no? Esto que tenemos aquí, que está apretando esta columna, no es solo un adorno. Si ustedes se fijan, tenemos otras tres columnas aquí y ninguna de ellas tiene este amarre. ¿Por qué le pusieron este amarre a esta columna? Bueno, por dos razones. La primera que nada es que esta columna es muy antigua y es la original donde estuvo amarrado San Román Adame. San Román Adame llegó y aquí lo van a tener más de 70 horas sin comer, sin tomar agua y sin comer. En este preciso lugar, que es un lugar sagrado, ante el cual ahorita me voy a persignar y vamos a rezar un Padre Nuestro, estuvo tomado y apresado San Román Adame. En paños menores, recuerden que a San Román lo tomaron preso y aquí lo tuvieron amarrado, causándole humillaciones, desprecios, burlas por seguir a Cristo. Me acompañan a hacer un Padre Nuestro. Cuando ustedes vengan, no hay pierde, miren. Tenemos la parroquia de San Miguel atrás, enfrente, y aquí tenemos la columna de San Román Adame. Vamos a rezar un Padre Nuestro juntos. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En este lugar, San Román Adame fue preso, y aquí estuvo más de un día, sin comer y sin beber nada. Acompáñenme a la parroquia. Vamos a entrar a ver una reliquia que está aquí. Hay que recordar que aunque San Román Adame fue asesinado en Yagualica, fíjense, por cosas curiosas, en muchos lugares donde fueron asesinados los mártires, ahí se quedaron las reliquias. Pero San Román Adame pasó algo muy curioso que ahorita les voy a platicar. Vamos a entrar a esta bella parroquia. Acompáñenme. Parroquia San Miguel Arcángel, una parroquia muy importante de la diócesis de San Juan de los Lagos, de gente muy buena, muy amable, yo se los digo porque he podido estar aquí mucho tiempo y conocer a mucha gente de estos rumbos. Vamos a ver dónde está la reliquia de San Román Adame. Ahí tenemos al Señor del Encino, patrono indiscutible de este pueblo, aunque San Miguel es el oficial, pero pues todo el mundo quiere al Señor del Encino. Ahí tenemos el busto, Señor Cardenal Juan Sandoval Iñiguez. Imagínense cómo no va a ser orgulloso este pueblo de su fe católica si tienen lo que muy pocos pueblos de México, un cardenal entre sus hijos. El cardenal Juan Sandoval Iñiguez vive. Aquí tenemos su escudo, Servus, el que sirve, eso quiere decir, con el logo de Guadalajara y un sol. Y también dice aquí, Cardenal Juan Sandoval Iñiguez, arzobispo de Guadalajara. Mayo de 1994, febrero del 2012, oriundo de esta población. Y ahí tenemos a don Juan Sandoval, un hombre muy pintoresco en su hablar, en su decir, y un hombre muy bueno. Vamos a entrar a la parroquia. Acompáñenme. Bueno, pues seguimos. Ya recorrimos Teocaltiche, Nochistlán, Veladores. Pasamos por Cañada de Islas, donde pasó San Román Adame en el Camino Real. Y ahorita fuimos a la columna que está aquí afuera de la parroquia de San Miguel. Fíjense que sin querer llegué a Yagualica. Dije, a ver si encuentro al señor cura Santiago. Y estaba celebrando una misa entonces de funeral, por eso lo agarré vestido todavía con los ornamentos propios de la misa de exequias, fue una misa de exequias, y quiero presentárselos. Él es el señor cura de Yagualica, donde estuvieron las reliquias de San Román Adame, cuando el señor cura Ignacio Iñiguez, ¿verdad? Así se llamaba, él recibió las reliquias.
Después de esta entrevista, les voy a mostrar la iglesia de Yahualica, una hermosa, una joya arquitectónica de cantera. Y luego vamos a ir lo que hoy es una cancha municipal, pero que en los años 27, en el año 27, el 21 de abril, cuando fue asesinado San Román Adame y fusilado junto con otro soldado, era el panteón. Ahorita vamos a hablar de ese suceso allá en el panteón. Quiero presentarles al señor cura Santiago. Mucho gusto, señor cura. Un buen conocido del seminario de San Juan, donde estudié. Nunca fue mi formador directo, si no, no me hubiera aguantado el señor cura, pero me da mucho gusto encontrarlo en Yahualica. Y platíqueme, señor cura, ¿qué reliquia hay aquí en la parroquia? Aquí hay una reliquia que tenemos de una parte, pues, de su mano. Uh-huh. No sé cómo se llama este huesito. Y porque las reliquias, cuando fue exhumado, pues se regresaron a Nochitlán. Después de allá, de la parroquia, ¿verdad?, se hizo una solicitud en tiempos del señor cura Antonio Márquez, y entonces se entregaron esa reliquia que está ahí en su capilla. Ahorita vamos a ir para allá. Y como ya decías, aquí enfrente, aquí donde estuviste en la columna, ahí estuvo San Román Adame por 3 días, atado ahí en esa columna. Por ahí la gente se organizó, se movió, ¿verdad?, porque pedían un rescate del general Quiñones. Quiñones, así es. La gente juntó el dinero, pero el general no les cumplió. No les cumplió. O sea, así se las gastaban. Eran listos, ¿no? Sí. Y lo tomaron preso. Yo les decía a la gente, padre, lo tomaron preso en la noche. Sí. ¿No? 200 militares para apresar a un viejo de 69 años de edad. Sí. Imagínense ustedes la situación. Entonces, el señor cura es custodio, se puede decir, de esa reliquia de primer grado, porque es una reliquia de primer grado cuando llamamos una reliquia de parte del cuerpo del santo. Sí. Uh-huh. Estamos en la diócesis de San Juan de los Lagos, en una orillita. Es muy curioso, aquí se junta la arquidiócesis de Guadalajara, la de San Juan y la de Aguascalientes, uh-huh, en estos pueblos. ¿Cómo ves si me invita a la gente a venir a Yahualica, señor? Sí, los horarios de las misas del domingo para que se venga la gente. Los domingos tenemos a las 6:30 de la mañana misa, uh-huh, a las 9, a las 11, a las 12, 5, 7 y 8 aquí en la parroquia. Y además hay otros templos donde también hay celebraciones. Pues es un rinconcito, como tú decías, muy bonito, muy pintoresco. Gente muy buena. Sí, muy religioso. Vale la pena. Yo creo que, digo, abundando un poquito en eso que decías, que la gente es muy religiosa, yo creo que ahí tenemos, pues, eso que sembraron los mártires, sí. Su sangre derramada. Mucho. Hay hijos de señores, de personas, que platican ellos cómo salió, como trajeron a San Román. Vas a hacer el recorrido, yo creo, y aquí por la calle de espalda de la parroquia, por aquí lo trasladaron, y gente de los balcones veía cómo lo llevaban. Dicen que en silencio, ¿verdad?, sin decir una sola palabra, iba caminando ya cansado, agotado, ¿verdad? Y así fue al panteón, claro, que ahora es ese campo municipal, a dar testimonio ahí de su fe. Murió haciendo una oración muy hermosa, perdonando a quien lo iba a martirizar, ofreciendo su sangre por la iglesia, por los sacerdotes, y así nos dejó ese gran testimonio, ¿verdad?, de fidelidad a Cristo. Así es. Pues miren, hasta se me enchina la piel, no se les enchina la piel del ver cómo San Román pudo haber huido, se pudo haber escondido, pero él dio su vida. Y el señor cura nos dice, ahorita vamos a ir caminando, me voy a ir caminando desde la parroquia hasta el campo, que hoy es campo, que era panteón, donde San Román murió. Pues vénganse a Yahualica, yo les invito, yo soy de un pueblito aquí cerquita, muy cerca, y pues cuando puedo vengo a visitar a San Román en Ochistlán, ahí está. Pero aquí fue el martirio, ¿no? Por eso lo grande y lo importante de este pueblo de Yahualica. Pues gracias, señor cura, por recibirnos, y gracias a ustedes vamos a donde San Román entregó su vida. Bueno, pues después de hablar con el señor cura Santiago, que nos atendió muy amable, al cual le agradezco, estamos en el altar principal de la parroquia de San Miguel Arcángel. Estos arcángeles que están ahí junto con él, no sabemos cuántos arcángeles tiene la Biblia, por eso vemos tantos. La Biblia nomás nos menciona 3, Miguel, Gabriel y Rafael, pero dice que había muchos más. No tenemos los nombres de todos. Yo les invito a que vengan a esta parroquia, es una hermosura, toda ella de cantera. Y bueno, gracias a que encontramos al señor cura Santiago, nos dieron permiso de entrar a la capilla donde está la reliquia de San Román Adame. Vamos a entrar a verla, es una reliquia de primer grado. Ahí nos están abriendo, y escúchenme muy bien.
Cuando decimos primer grado, ya les expliqué allá en Nochistlán, estamos hablando de una parte de su cuerpo. San Román Adame fue un mártir emblemático porque es el más grande de todos. Muchas gracias, ¿eh? Ah, muy bien. Ahorita nos van a abrir, a ver si se puede abrir, ¿eh? Vamos a ver si encuentra la llave este muchacho. Quiero platicarles que San Román Adame es un mártir muy importante porque es el más grande de todos. Con 69 años de edad, recorrió ahí donde vimos ahorita en la columna. Y les voy a platicar algo que yo me enteré, aunque no me dijeron algunos padres. Me dicen que cuando esa cancha que hoy vamos a ver era panteón y las autoridades municipales le entregaron a toda persona las reliquias o los restos de sus familiares o las trasladaron al Panteón Nuevo. Entonces, cuando llegaron a la tumba del padre que mataron en la Revolución Cristera, así le decían, el padre que mataron, porque hasta los últimos años del siglo pasado se comenzó el proceso de beatificación y de canonización, y entonces pues no le decían San Román Adame, era simplemente el padre que mataron. Entonces, cuando fueron a sacar las reliquias de San Román, le hablaron al señor cura Ignacio Íñiguez, que estuvo aquí casi 50 años, yo creo, ¿verdad? Sí. ¿No se puede abrir? Bueno, pues les voy a deber la entrada a la capilla, pero ahorita les voy a hacer un acercamiento de esta imagen. Les platico que dice la historia que el señor cura Ignacio Íñiguez fue a dar fe cuando exhumaron los restos de San Román y junto con él mataron a un soldado. Ahorita les voy a platicar allá. Pero cuando lo exhumaron, se dieron cuenta que un rosario que tenía San Román quedó incrustado en su corazón, que se convirtió como en una piedra. Entonces, esa historia hermosa la encontramos. Esas reliquias se trasladaron a Yagualica y las guardaron por ahí en una cajita en la sacristía. No era santo, no era nada todavía. Entonces, en ese tiempo, Yagualica y Nochistlán pertenecían a la arquidiócesis de Guadalajara. Ahora solo Nochistlán. Yagualica es de la diócesis de San Juan de los Lagos. Los fieles laicos de Nochistlán que querían tanto a San Román solicitaron que les entregaran, si podían, alguna reliquia de San Román. Ellos pedían una reliquia, pero el señor cura dijo, bueno, pues yo para qué quiero estas reliquias aquí, llévenselo completo. Y les entregó las reliquias de San Román al pueblo de Nochistlán sin saber la importancia que después iban a tener estas reliquias. Imagínense nomás. Dado es así que hace como 20 años, más o menos cuando se inicia el proceso de canonización, el señor cura Antonio Márquez, que estuvo aquí bastante tiempo, solicita ahora a Nochistlán una reliquia a San Román. Cuando las tuvieron todas aquí, tuvieron que solicitar una más. Esa reliquia que le entregaron, gracias a Dios, es la parte de su brazo, fíjense nomás, de su brazo derecho de San Román. Voy a mostrárselos, sigan aquí por favor. Miren, estamos viendo esta capilla, no pudimos ingresar, pero en ella se encuentra una imagen de Jesús Nazareno, ahí en la esquina. Y del otro lado tenemos una imagen de madera con San Román Adame ahí. Espero que aquí lo podamos ver más de cerca. San Román Adame, y en su corazón tiene un sol, pero no es un sol, sino que tiene una reliquia de primer grado en su corazón y el rosario, ¿no? El rosario famoso que se dice que San Román traía y que se quedó incrustado en su corazón. Y luego ahí en medio, ustedes casi, a lo mejor a ver si alcanzan a ver, voy a tratar de acercarlo con cuidadito. A ver si no me paso. Tenemos una reliquia de primer grado. Es el huesito que va en la mano derecha de San Román. Un hombre de más de 69 años de edad, que el 21 de abril sufrió mucho tiempo para poder ser martirizado. Más de 3 días, humillaciones, vejaciones, burlas, críticas, amarrado a esa columna sin poder comer ni tomar. Y tenemos ahí a San Román Adame, esta escultura en cantera también. Ya ven que aquí en Yagualica hay muchísima cantera. Me encantó a mí esta escultura, nunca había visto yo una con ese rostro tan tranquilo de un hombre de fe, de un hombre que confiaba que la muerte no terminaba con él. Qué hermoso San Román Adame, ruega por nosotros ante Dios. Pídele a Dios que nos fortalezca, que no nos permita caer en el miedo y en el suplicio de la muerte. Que nunca tengamos miedo a dar la vida como tú la diste, San Román.
le agradecemos a Dios por estar en este lugar tan hermoso y emblemático para nuestra historia de fe. Vamos ahora al lugar donde Él dio de la vida. Acompáñenme, por favor. Hemos llegado a la hora culminante, el momento más difícil de narrar. Les platico que en este lugar donde estamos, después de ver al señor cura, de ver la columna, estamos otra vez en esta columna donde San Román Adame fue aprendido, 3 días estuvo aquí, y se dice que el 21 de abril de 1927, el pueblo de Nochistlán, Mestigacán y Yahualica le entregaron oro a Quiñones, al coronel, porque el coronel pidió dinero para poder liberar al señor cura. Este dinero se le entregó al coronel, pero el coronel no lo soltó ni lo entregó. Al contrario, muy tempranito, lo hizo temprano porque así actúan los cobardes, en la oscuridad, en el silencio de la noche, en medio de cuando nadie los ve, es cuando actúan las personas así cobardes y astutas. Tomó al padre Román Adame, amarrado a esta columna, este pobre hombre que estaba amarrado a esta columna, fue tomado, acuérdense que estaba en pijama el padre Román Adame, prácticamente en paños menores, no había comido casi nada en 3 días, un hombre de 69 años de edad, y después de que recibió el oro Quiñones, porque sí recibió dinero de parte del pueblo de Nochistlán, de Mestigacán y de Yahualica, que se cooperaron en aquel tiempo y entregaron, no se sabe si la cantidad en 5.000 o 15.000 en oro, que era muchísimo dinero para esas personas de ese tiempo que eran muy humildes. Entonces Quiñones toma amarrado al padre Román Adame y lo lleva a fusilar al cementerio de entonces de Yahualica. Había un cementerio atrás de la iglesia, ahorita vamos a ir caminando, los voy a llevar hasta allá, atrás de la parroquia, allá arriba, que hoy es una cancha municipal. Ese fue el cementerio. Entonces tomó al padre Román en la madrugada, cuando nadie lo podía liberar, si no era tonto. Se dice que en esos momentos la gente de Nochistlán, que era su señor cura, venían a rescatarlo. Le dio miedo a Quiñones, ya saben cómo son estos cobardes. Lo tomó y lo llevó caminando por todo el camino que vamos a hacer ahorita. Yo les invito a que me ayuden a rezar. Vamos a rezar una parte del Santo Rosario, recordando la entrega de San Román Adame, que tanta falta nos hace a cada uno de nosotros. Me da mucho gusto haber estado con ustedes en este recorrido, y también se me pone la piel chinita cuando recuerdo a San Román Adame junto con otros mártires que vamos a visitar, no nomás a él. Vamos a recordar el camino, dicen las personas que fueron testigas de este momento, que se asomaban desde los balcones de las casas, tenían miedo, no sabían qué estaba pasando, había gente que sabía que era el señor cura, otras personas no sabían quién era ese hombre ya mayor. Entonces la gente se asomaba, tenía miedo, eran 200 militares armados, no era cualquier cosa menor. Esto causó que la gente no pudiera casi hacer nada por el señor cura. Sin embargo, él nunca se comportó ni irascible, ni molesto, ni enojado, ni agresivo. Él siempre dijo: agradezco a los que me están haciendo esto porque me van a dar la gloria del cielo. Y así fue. Ahora San Román goza de la presencia de Dios, como lo atestiguan las Sagradas Escrituras. Si a ustedes los persiguen, los calumnian, dicen cosas falsas de ustedes, tendrán un regalo en el cielo. Y dice Cristo también en el Evangelio, no hay mayor alegría que dar la vida por los amigos. San Román la dio por la causa de Cristo y para que nosotros hoy, como católicos, tuviéramos nuestra fe tan bella y tan hermosa que tenemos. Vamos a empezar este rezo por el camino de San Román. Les invito a acompañarme rezando y contestando. Voy a caminar despacio, es una subida muy empinada para llegar a la puerta de lo que fue el panteón de entonces, donde San Román fue fusilado con otro soldado que ahorita les voy a platicar. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a rezar un Padre Nuestro y 10 Aves Marías. Por este camino caminó San Román, dirigiéndose a aquel lugar donde iba a ser fusilado. Les platico esta escultura que tenemos aquí del señor cura Ignacio Íñiguez, que construyó esta iglesia. Él construyó esta iglesia, el canónigo Ignacio Íñiguez Delgadillo. La construyó
En 1941 comenzó la construcción de esta iglesia. Había otra construcción aquí muy antigua. Y algo muy curioso, el padre Ignacio Iñiguez testificó cuando exhumaron los restos de San Román y se dio cuenta, y él testificó que el corazón de San Román se petrificó y el rosario que traía él se unió al corazón, quedó incrustado. Esto está en las reliquias guardadas. Le agradecemos al padre Ignacio. Él no es santo, pero es un hombre muy querido en este lugar porque él construyó esta iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Voy a ir haciendo pausas. Martirio quiere decir testigo, el que da testimonio de su fe en Cristo Jesús. Yo les invito a quienes están viendo al final este video que lo vuelvan a ver completo. Vuélvanlo a ver completo desde el principio para que lo entiendan, lo comprendan y vean todo lo que San Román Adame pasó. Vamos a caminar toda esta calle. Esta calle estaba empedrada. Ustedes ven hasta allá al fondo algo rojo en la esquinita. Ahí es la entrada de lo que era el panteón de entonces. Entonces San Román va a caminar desde ahí. Claro, ya había caminado más de 30 kilómetros. Esto era la última parte que lo llevaron hasta esa parte de ahí para fusilarlo. San Román Adame pudo haber huido, pudo haber dicho que no. Sin embargo, San Román se quedó. Se quedó para dar testimonio de Cristo. Dice la gente que vivía en estas casas antiguas, estas casas que ahora se ven muy arregladas, eran casas muy antiguas. La gente se asomaba, veía cómo llevaban a San Román caminando y él les daba la bendición. Es impresionante. Yo siento una gran emoción de estar en este lugar y poder caminar lo que San Román caminó. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Se dice que en este camino, pasando por la iglesia, atrás, se despidió San Román Adame de Dios. Este es un acceso a la parroquia de San Miguel Arcángel. Él dio la vuelta por atrás y se despidió de Dios nuestro Señor para entregarle su vida de manera culminante, como lo deberíamos de hacer todos los cristianos, sin miedo a dar la vida por Cristo. Yo les invito, hermanos, les agradezco mucho el favor de su atención. Para mí ha sido volver a vivir algo que estudié, que leí, pero venir a estos lugares y reencontrarme con lo que pasó con San Román Adame es algo único y emocionante. Yo les invito a ustedes que hagan este recorrido con su familia, agarren su carro un día, vénganse a estos rumbos y hagan el recorrido, sobre todo este último a pie. Camínenlo. Este es el camino de San Román. Aquí va a terminar, en este cerro donde San Román entregó su vida por Cristo. Gracias, San Román, por dar la vida por nosotros, por nuestra fe, por darnos a conocer que no hay que temer a los que matan la vida, a los que matan el cuerpo. Dijo nuestro Señor, no tengan a quien mata el cuerpo, teman a quien puede matar el alma, al pecado, a Satanás. Satanás estuvo muy enojado cuando mataron a este hombre porque lo hicieron santo y nos dieron a nosotros un gran ejemplo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,
Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quiero aconsejarles, hermanos, algunos de ustedes, Dios los ha bendecido con mucho dinero, o si no con mucho, con el suficiente para ser feliz. Cuando tengan dinero, bueno, si tienen, dense una vuelta desde Teocaltiche, luego pasan a Nochistlán, luego llegan a Cañada de Islas, pasan por mi pueblo a Las Paletas, Mestizacán, y luego llegan a Yagualica. Y en este lugar que tengo aquí a mis espaldas, eso que se ve ahí, por ahí entró San Román, después de subir esta subida tan pesada y después de caminar 30 kilómetros, porque esta última parte, la única que recorrimos nosotros caminando, pues fue la última que él hizo. Este panteón ahora es una cancha municipal de fútbol, pero hasta el año de 1900, más o menos hasta el año 1950, fue el panteón principal y único de Yagualica. Ahora, esto es una cancha. Sin embargo, algo que a mí me dio mucho gusto cuando vine y la vi, es que no tumbaron la entrada del panteón, aunque arreglaron las demás paredes, pero la entrada del panteón no la tumbaron. Quedó original como ella siempre fue. Arriba hay una calavera, así se llamaba, el Panteón de la Calavera. Y quiero platicarles que dice ahí Ayuntamiento de 1903. Hay dos frases aquí muy hermosas. Dice ahí, muero inocente. Ojalá que me haga caso el ayuntamiento y arregle esas frases y las ponga otra vez bien porque se están cayendo, dice. Muero inocente. Perdono de todo corazón al que me entrega, al que me entregó en manos de los que me van a abrir las puertas del cielo. Ustedes saben, y les voy a platicar algo que hay en Veladores, cuando fuimos, se me olvidó decirles este detalle. Una persona de Veladores, de apellido Angulo, me acuerdo mucho del apellido, fue a entregarlo con Quiñones en Nochistlán. Le dijo, allí en el rancho del Veladores está escondido el cura, a quien ustedes quieren. Está en la casa de la familia Mora. Fueron hasta esa casa a las 2 de la madrugada y lo tomaron preso. Por eso San Román dice, le agradezco mucho a quien me entregó a ustedes, porque gracias a eso yo voy a poder entrar al cielo. Aquí viene otra frase, dice, ofrezco mi sangre por la conversión de mi pueblo y para que reconozcan, respeten y amen a sus sacerdotes. Bendito Dios que me ha traído a este lugar, pues así lo dispuso su providencia divina. San Román Adame. Fíjese, San Román pide por los sacerdotes, dice, ofrezco mi vida para que la gente ame, respete y quiera a sus sacerdotes. Miren qué difícil es ahorita, hay personas que les gusta burlarse de nosotros y ofendernos. Que Dios los ayude y los perdone. San Román, adentro de este lugar, ahora es una cancha totalmente. Cuando llegó aquí, terminaron de cavar la tumba junto con él. Y al terminar de cavar la tumba, lo pusieron enfrente. Y después de encomendarse a Dios, él pidió hacer oración. Nombraron a un soldado que lo fusilara junto con otros. No se sabe exactamente este soldado qué era de él. Algunos dicen que era su amigo, otros dicen que lo había bautizado él. No se sabe por qué, pero ese soldado no aceptó y dijo, yo no puedo matar inocentes. Entonces Quiñones, como no se atrevió a matarlo, le quitó las armas, lo puso junto a él y los fusilaron a los dos juntos. A un lado de la tumba cavada, inmediatamente los dos cuerpos cayeron a esa tumba y ahí fueron sepultados. Unas horas después llegaron la gente de Nochistlán a rescatar al señor cura cuando éste había sido asesinado. Murió sin funeral, sin caja, sin velorio, solo,
en paños menores, repudiado y odiado, con el único pecado de ser un hombre de Dios. En este lugar, donde San Román dio la vida por nosotros y sobre todo por la causa de Cristo. Yo les invito, hermanos, cuando vengan ustedes a Yahualica, no tengan miedo ni les dé vergüenza venir a visitar este lugar, que es una reliquia viva donde San Román Adame entregó su vida. Vamos a pedirle muchísimo a Dios para que San Román interceda por nosotros desde el cielo. Uno de los 25 mártires mexicanos canonizados por el Papa Juan Pablo II en el año 2000 en Roma. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Que viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Que viva. Que viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Que viva. San Román Adame, desde el cielo, aquí donde diste tu vida por Dios, reza por nosotros. Nos encomendamos a ti y al valor que tuviste de no decirle no a Cristo y entregarle tu vida, lo último que te quedaba. Cuídanos a nosotros, Señor, y protégenos de todos los males. Que viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Amén. En este lugar, San Román fue fusilado y fue entregado para siempre. Su vida a Dios. Ahora es una cancha, pero fue un panteón. Les invito a venir, señores. Vengan a Yahualica, vengan a Nochistlán, Teocaltiche, Mestizacán, y conozcan el camino y los lugares que San Román Adame visitó y estuvo antes de pasar al cielo. Les agradezco mucho si ven este video desde el principio y también si lo comparten, descárguenlo. Llévenselo a las personas que aman mucho a los mártires, pero que a veces no pueden venir hasta estos lugares por distancia, por la economía, por las diferentes ocupaciones. Les invito a ser corresponsales del Padre Arturo en la evangelización. Ustedes y yo somos cristianos y tenemos el deber de evangelizar. Y esto que estoy haciendo es evangelizar a mis hermanos, enseñarles los lugares donde los mártires nos dieron vida. Muy pronto estaré por allá en algunos otros lugares visitando otros mártires. 25, nomás me faltan 24, más todos los que se van acumulando en la historia de nuestra fe católica. Cuídense mucho, que Dios me los acompañe. Muchas gracias. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.